En Morelia, Michoacán, el gobierno federal debe crear un plan de acompañamiento con el Ayuntamiento de Morelia para el asentamiento de las familias de los empleados administrativos que tendrán que mudarse de la Ciudad de México a la nueva sede central del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia. Esto lo dijo Javier Estrada Cárdenas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien advirtió que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 no se contempló un proyecto para garantizar el asentamiento en Morelia, sin complicaciones de los familiares de los trabajadores del IMSS. Recordó que, de acuerdo con cifras del instituto, en las oficinas centrales laboran alrededor de 3.000 empleados, de los cuales la gran mayoría tendrán que mudarse a Morelia con el traslado paulatino de las áreas administrativas a esta ciudad. Estrada Cárdenas dejó en claro que el gobierno federal y el Ayuntamiento de Morelia tendrán que garantizar que los empleados del IMSS y sus familias puedan establecerse sin complicaciones ante los graves problemas que existen en la ciudad por la falta de viviendas de calidad y de servicios básicos adecuados.